Decían que tenían registro sanitario, pero mentían. Y hemos podido encontrar que carece de registro sanitario. No existe un resultado con el código ASC-111-2 que consignan en la etiqueta que ellos mismos colocan en estos marcianos. Es decir, están engañando a las personas, haciéndoles pensar que los productos que venden son productos seguros. Si a esto sumamos la forma en cómo eran almacenados los populares marcianos que se distribuían a vendedores ambulantes, las condiciones en que operaba el almacén de este negocio resultan, por decirlo menos, repulsivas. No tiene agua, no tiene desagüe, los alimentos que hemos podido observar están cerca a un balde donde almacenan orine y es totalmente muy malo que hacen las personas acá que manipulan los alimentos hacia el público en general, ¿no? Por eso, la Municipalidad de Lima clausuró el almacén ubicado en el interior 5 de la Quinta 539 del Jirón Leticia. Esto no es ni siquiera es para propio consumo, sino es para el consumo masivo de personas. Acá estamos hablando más de 1.500 o 2.000 marcianos que hemos encontrado en el lugar. Toda la mercadería hallada en el lugar, así como los depósitos y carretillas con que se vendía el popular chupete de hielo, fueron decomisados. Todo el verano, la gerencia de fiscalización continuará con sus operativos inopinados para salvaguardar la salud de los ciudadanos.